Buenas noches, querido público de Los Ríos, de todos estos barrios importantes que rodean la circunscripción número 2, todos los sectores de la circunscripción número 2 en la capital y, cómo no, también fuera del país. Esta es resumen semanal de Neutral FM. Estamos de vuelta como cada domingo de 6 a 7 de la noche. Manténganse ahí, siempre activo con nosotros. Y este va a ser un programa muy importante. Hoy tenemos dos entrevistas de dos dirigentes comunitarios y políticos que espero les guste mucho. Con ustedes, el primer invitado, Manuel Beltrés. Beltrés. Sí, nada, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo a todos y todas las personas, sobre todo de la circunscripción número 2. Estamos aquí para responder cualquier inquietud del coordinador de este espacio, compañero y hermano Emerson Abreu, y gracias por invitarme. Muchas gracias por la presencia de usted, le agradecemos su asistencia y vamos a conversar, Manuel Beltrés, básicamente sobre la fuerza del pueblo. Nos gustaría saber cuál ha sido su experiencia luego de tener tantos años en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál ha sido su experiencia en este nuevo partido? ¿Cómo usted ve el liderazgo de su presidente, Leonel Fernández, y la fuerza o crecimiento que usted entiende que va acumulando la fuerza del pueblo? En ese sentido, en términos generales, le he explicado esa parte. Le hago la primera pregunta. ¿Cómo ingresa usted a la fuerza del pueblo? Bueno, ¿por qué razones? Ok, nosotros, usted sabe que ingresamos al Partido de la Liberación Dominicana en el año 1982. Permanecimos ahí 39 años. En el proceso interno para escoger el candidato presidencial en el 6 de octubre del año 2019, estuvimos apoyando al doctor Leonel Fernández, quien era al mismo tiempo presidente del PLD. Hicimos el trabajo. En el área nuestra, nosotros sacamos un 68% a favor de Leonel Fernández. Y a nivel nacional, todo el mundo sabe que el Leonel Fernández sacó un 64%. Todo el mundo sabe lo que ocurrió. Entonces vino lo que fue el fraude electrónico con Moneda, con la Junta, pues. Nosotros entendimos que se violentó, se vulneró la parte de esa democracia que es fundamental para los partidos políticos, y decidimos seguir al doctor Leonel Fernández en lo que fue la formación de Fuerza del Pueblo. Recuerdo que ese nombre surgió porque realmente fue la Fuerza del Pueblo que estaba con Leonel, y qué bien le ha caído a la población porque se siente representada en lo que es Fuerza del Pueblo. Inmediatamente seguimos al doctor Leonel Fernández, estuvimos siendo parte de lo que, y sobre todo porque este partido surgió con el propósito de lograr lo que no pudimos lograr en el PLD. Y hasta ahora vamos bien, tenemos el partido prácticamente se ha convertido, no que prácticamente, participamos en esas elecciones con meses de fundado y logramos ser partido mayoritario por el esfuerzo conjunto de todos nosotros, y nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos estado haciendo, y en la medida que el tiempo va pasando va cogiendo más fortaleza. Entonces estamos formando en el área nuestra que nos corresponde, que es el Ensanche La Fe. Soy coordinador de lo que es el Ensanche La Fe, de lo que era antes el bloque de los UBLG, 7 recintos con 79 colegios. Ahí ya tenemos en esta primera etapa, al 6 al 30 de junio, pensamos tener mínimo 9 direcciones intermedias. Así es que vamos bien. Todos los domingos se están haciendo esfuerzos concentrados, operativos, casa por casa, afiliando a los simpatizantes. Yo recuerdo que fuimos un grupo importante que fuimos allá en Sánchez Kennedy. El 21 de noviembre del año pasado. Sí. ¿Cómo te evalúa ese proceso, esa relación partido-sociedad y con el pueblo? Bueno, fenomenal. Muy, muy, muy buena. Porque usted sabe que Leonel Fernández tiene un liderazgo inmenso.
Y eso por la forma, el comportamiento de nuestro líder, el conocimiento de nuestro líder. Es un líder que inspira confianza, que ha sido coherente, un líder humilde. Y nosotros en ese esfuerzo concentrado nos ayudó bastante. De hecho, ya ahí en ese sector tenemos programado formar 3 direcciones intermedias, porque tenemos 3 recintos: la Francisco de Rosario Sánchez, la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez, la Estación de Bomberos número 2 y el Colegio Marillá. Y ya tenemos, por ejemplo, en el caso del Colegio Marillá, ya tenemos 19 direcciones de base, que prácticamente nos da una dirección intermedia. En el caso de los bomberos, de la estación número 2 de los bomberos, ahí está el compañero Roberto, Pablo Guzmán Aquino, nosotros lo decimos cariñosamente Roberto, tiene 17 direcciones de base. Y la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez, ahí está encabezando un equipo el compañero Freddy Trejo, la compañera Álida Paulino. Ahí tenemos un listado de 27 coordinadores de dirección de base. Entonces ya prácticamente tenemos montada la estructura. O sea que antes del 30 de junio es seguro que tenemos 3 direcciones intermedias ahí. Aparte de eso, nos visitó recientemente Omar Fernández. Y eso fue un palo. Eso no, ¿Qué, o sea, ¿qué tipo de actividad ustedes realizaron con Omar Fernández? Bueno, Omar, nosotros, él sobre todo fue para fortalecer el liderazgo de nosotros. Y visitó personalidades influyentes de la zona. Y ese muchacho tiene una aceptación, la mayoría lo admira. Porque imagínate, dice un hijo de gato, casa ratón. Tenemos una aceptación inmensa ahí. Beltré, yo quiero hacerte una pregunta que sigue siendo política, pero tiene un matiz más filosófico o doctrinario, mejor dicho, que partidaria. Es decir, que por la simpatía que tú tengas por la fuerza del pueblo. Hay, de un tiempo para acá, han sucedido varios gobiernos. Naturalmente, el PLD duró 20 años en el poder, pero el PRD además duró 8, Balaguer además duró 10 y... 12 el PRD. De 12 el PRD, bueno, en diferentes gobiernos. Exacto. Ok. Pero hay mucha incertidumbre en la población, muchas quejas, preocupaciones. Y hay mucho cuestionamiento al desarrollo democrático o a la participación del pueblo en lo que son, no solamente en la participación política y los derechos que le asigna la Constitución, sino por la crisis económica, algunas experiencias traumáticas de carácter político que el pueblo ha pasado. Y hay mucha gente que en ocasiones, a pesar del liderazgo tan fuerte de los líderes dominicanos como Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez y ahora Leonel Fernández, y el principal líder del país, naturalmente, que es el presidente de la República, Luis Abinader, hay mucha gente todavía que sienten cierto requemor, cierto rechazo a los partidos políticos tradicionales o al desarrollo de la democracia. ¿A qué se debe eso, Manuel Beltré? Bueno, eso se debe, yo diría que aquí el único que yo recuerde, el único líder que se preocupó por lo que fue la formación política fue el profesor Bosch. Pero Bosch, mientras estuvo vigente, mientras estuvo, consciente que no fue perdiendo ciertas virtudes, eso se mantuvo. Era una disciplina férrea. Pero a raíz, ya para el año 1990, después del fraude que Balaguer hizo, Eso fue decayendo y miren lo que el PLD, claro, a la cabeza de Leonel Fernández hizo un gran gobierno y ha sido siempre cónsono. Por eso se dice, para mí es el discípulo más aventajado del profesor Bosch. Y inclusive la fuerza del pueblo ha surgido rescatando esos valores y esos principios que tengamos siempre, tengamos cuidado, porque hay una parte de la sociedad
porque los partidos políticos son reflejos de la sociedad, para que Fuerza del Pueblo siga los mismos ideales del profesor Bosch. Y hasta ahora lo estamos haciendo. Pero han habido sectores, incluyendo el crimen organizado, que ha infiltrado los partidos políticos, y porque se vulneran los estatutos. Y eso es lo que... ¿qué te digo? Fruto de eso, fruto de esa infiltración, porque no se mantiene esa disciplina férrea, eso ha ocurrido. Juan Bosch nos enseñó y demostró que él no quería llegar al poder por el poder, sino combinado con valores. Entonces, nosotros por eso creemos y debemos tener en Fuerza del Pueblo, estar conscientes. Por eso estoy ahí, y gente como tú, y muchos compañeros valiosos. Pero aquí a veces el poder, el dinero, permea las ideas. Y yo creo que las ideas deben perdurar. Porque la política debe combinarse con valores. Tiene que combinarse con valores. Los principios de la democracia, la transparencia. Eso es fundamental. El respeto a las instituciones. Fortalecer las instituciones. Crear conciencia en la ciudadanía. Predicar con el ejemplo. Los liderazgos políticos deben ser liderazgos responsables. Actuar con el ejemplo. La integridad. Eso es fundamental. Yo, el caso nuestro, aparte de político, yo soy hombre de iglesia. Y aunque a veces no comparto algunas cosas, pero ya eso escapa a los valores. Porque hay cosas, por ejemplo, en el caso nuestro, que soy católico, hay comportamiento de algunos líderes de iglesia que no están cónsonos con lo que son los valores. Entonces, y exhorto inclusive a los religiosos, como decía el Papa Juan Pablo II, que debemos incursionar en política, porque el poder político, ahí es donde se toman las decisiones importantes. Entonces, pero sobre todo Emerson, eso se debe a la falta de valores, y vuelvo y reitero, a que ha sido permeada por el dinero. Dinero muchas veces de procedencia dudosa. Entonces eso hay que rescatarlo. Muy, muy cuestionable, totalmente. Entonces tú planteas, Manuel Letré, que la Fuerza del Pueblo se podría convertir, o tiene la necesidad irrenunciable de ser la antítesis de cómo terminó el Partido de la Liberación Dominicana. Pero por eso salimos de ahí. Por eso salimos de ahí. Y el pueblo reconoce eso, la mayoría del pueblo. Y Fuerza del Pueblo va a romper récord, como lo ha roto Leonel. Porque va a romper récord porque nosotros fuimos fundados en el 2020. Y a 4 años vamos por el poder. Pero vuelvo y reitero, hay que tener cuidado, ojo vigilante, para que no suceda lo mismo que le ocurrió al PLD. Que de hecho han venido mucha gente con su mala costumbre del PLD. Entonces Fuerza del Pueblo tiene que ser coherente con lo que aprobamos. Las disposiciones que fueron ratificadas el 21 de marzo del año pasado, el año 2021, en el Centro Olímpico. Ese es el librito por el cual debemos regirnos. Los estatutos. Los estatutos y todas las disposiciones que aprobamos ahí. Normas y principios. Exacto. Exacto. Es decir, donde se practique la educación política, tratar de no dejarnos arrastrar por el oportunismo. Y... Pero mira, por ejemplo, Emerson, por ejemplo, vamos a poner el caso tuyo. Mira, ya tú entraste en PLD sin cana y entramos todo este proceso. Y yo sé que tu situación económica es difícil. O sea, tú eres un hombre que ha sido consagrado, te ha entregado al trabajo político, comunitario y social, no mirando el dinero. Tú lo has dado todo. Y eso me llena de orgullo a mí, y que tú me invites a este programa. Lamentablemente, esos son cosas, esos son ejemplos. Y en Fuerza del Pueblo habemos muchas personas así como tú, porque yo tampoco no creo que ha sido prácticamente lo mismo. Mira, hoy es domingo y mira dónde estamos. Donde, por ejemplo, a mí me iba a visitar una hija y preferí estar aquí. Porque el compromiso que nosotros tenemos con este país, como yo le decía a una persona, o le digo a varias personas, es esos nietos, esos hijos, esos nietos y esos bisnietos, el país que le debemos dejar,
Yo estuve, por ejemplo, ayer en la mata de Farfán. Y eso es lamentable. Cómo se va deteriorando y deteriorando, por ejemplo, lo que son recursos naturales. Lo que le da sostenibilidad a un país es la educación de su gente, la capacitación de su gente, pero los recursos naturales. Claro. Porque mire, cuando y recuperar eso no es tan fácil. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que enfocarnos. Y eso es lo que nos obliga a luchar hasta morir, magnífico, defendiendo esos principios y valores. Bueno, Beltré, yo creo que la entrevista parece corta, pero también fue muy productiva, muy provechosa. Ya hemos llegado al final, Beltré. La verdad que te agradezco tu intervención. Ha sido muy explícito, muy claro. Si tú querías ya decir algo al final para tantas personas que simpatizan y que son tus seguidores en la Fuerza del Pueblo, si quieres decir algo de despedida, bueno, este es el momento. Yo espero que hayan entendido el mensaje, eso es lo que predicamos siempre, y que cada día se sumen, porque este triunfo estamos, por ejemplo, conformando la estructura del partido, un partido nuevo, queremos ponerlo al nivel del líder. Y le exhorto a que se suscriban, que nosotros no lo vamos a defraudar. O sea que es la esperanza que tiene este país. Y es un privilegio tener y seguir un líder como el doctor Leonel Fernández. Bueno, gracias, Beltré, muchas gracias. Esta fue la entrevista con Manuel Beltré, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que ya tiene 2 años que pasó ese partido y que él ha tratado de hacerlo con la mejor de las buenas intenciones. Ha sido una entrevista muy provechosa. Esperamos, querido público, de toda esta circunscripción, que son amigos de Beltré y ya amigos de este programa, que le haya gustado mucho esta intervención. Pausamos y volvemos en pocos minutos.